Hola, hola, probando sonido. Anunciamos, señoras y señores, la presencia, el arribo de nuestra primera autoridad universitaria, el doctor Paulino Machacari, quien ya se encuentra con nosotros para dar inicio a esta ceremonia protocolar de entrega de terreno para la construcción de laboratorios de la Facultad de Ciencias Biológicas. Es abordado por el decano de la facultad. Anunciamos también la participación del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de Investigación de nuestra primera casa superior de estudios. Es abordado por la Miss y Mister de la Facultad y la comitiva de recepción de esta importante Facultad de Ciencias Biológicas. El señor decano de la facultad también da la cordial bienvenida a nuestras autoridades universitarias. Invitamos a nuestras autoridades universitarias, así como también de la Facultad de Ciencias Biológicas, a instalarse en el punto principal para poder dar inicio a esta ceremonia. Les damos a conocer que esta, este acto protocolar está siendo difundida de manera simultánea a través de la página oficial de Facebook de la Universidad Nacional del Altiplano, un trabajo que desempeña... La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. Atención, por favor. Distinguidas autoridades universitarias, público presente, tengan ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a la ceremonia de entrega de terreno para la construcción de laboratorio de los tres programas Ecología, Microbiología y Laboratorio Clínico, Pesquería de la Facultad de Ciencias Biológicas, en el marco de la celebración de sus 50 Años de Creación Bodas de Oro, acto protocolar que cuenta con la participación de nuestras principales autoridades universitarias. Saludamos en esta oportunidad la presencia del doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Fuertes aplausos. Del mismo modo, saludamos la presencia del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Belisario Mantilla Mendoza, decano de la Facultad de Ciencias Biológicas. Saludamos también la presencia del doctor Nicanor Miguel Bravo Choque, director de la Escuela Profesional de Biología. Asimismo, saludamos la presencia del ingeniero Néstor Eloy González Sucasaire, jefe de la unidad ejecutora de inversiones. Esta tarde también nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Sucasaire Monroy, presidente de la unidad de planeamiento y modernización, a quien lo invitamos también para que acompañe a nuestras autoridades. Saludamos. Saludamos en esta maravillosa tarde a los apreciados docentes, personal administrativo, estudiantes, público en general. Acto seguido, señoras y señores, vamos a tener las palabras de presentación a cargo del doctor Nicanor Miguel Bravo Choque, director de la Escuela Profesional de Biología, a quien lo invitamos y lo recibimos con calurosos aplausos. Gracias. Señor rector. De nuestra Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machaca, señor vicerrector de investigación, doctor Ariel, señor decano de la facultad, doctor Belisario, doctor Dante Choquehuanca, jefe de departamento, a cada uno de las señoritas jóvenes, a cada uno de nuestros profesores, alumnos, visitantes, realmente. Es un grato honor de poder dar estas palabras en este día tan especial al cual vamos a tener el honor de recibir nuestro terreno para la construcción de nuestros laboratorios. Es un aspecto muy importante y trascendental. A ello y a cada uno de ustedes, de nuestros señores estudiantes, de nuestra facultad sentirse orgullosos, ¿no? De cumplir un año más al cual significa 50 años, bodas de oro que significa para cada uno de nosotros, los integrantes de esta comunidad biológica, sentirnos muy orgullosos por cada uno de estos momentos en los que estamos viviendo. Señor rector, señor vicerrector de investigación, señor decano, Quedan ustedes bienvenidos a esta hermosa Facultad de Ciencias Biológicas. Muchísimas gracias. Muy agradecido por la participación al doctor Nicanor Miguel Bravo Choque, director de la Escuela Profesional de Biología. De esta manera, señoras y señores, somos partícipes. De este acto protocolar de la entrega de terreno para la construcción de laboratorios de los tres programas de estudios de la Facultad de Ciencias Biológicas. Queremos dar a conocer también que esta ceremonia está siendo transmitida de manera simultánea a través de la página oficial de Facebook de la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación, vamos a invitar al ingeniero Juan Carlos Sucasario Monroy, presidente de la Unidad de Planeamiento y Modernización de la UNAPUNO y responsable del plan director para el informe técnico de la actividad lo recibimos con calurosos aplausos bueno señor rector de la universidad nacional de altiplano señor vicerrector de investigación Señor decano de la Facultad de Biología, señor director, docentes y estudiantes, todos, tengan muy buenas tardes. <coughs> Primeramente, el plan director o el plan maestro es un instrumento de planificación urbana que busca poner de muta relación todas las acciones de intervención sobre este territorio, es decir, sobre la ciudad universitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que se tiene que respetar las áreas verdes, el tránsito vehicular, el tránsito peatonal, respetar la zona designada para lo académico y que todo vaya en constante crecimiento. ¿no? En aquí no se está haciendo la entrega de un terreno físico, se está haciendo la entrega de un sueño, de nuevas oportunidades para que esta escuela crezca. Ahora, el, el área que se está entre en las características del terreno este, 300,7 metros cuadrados, con un perímetro de 71,49 metros lineales. Es decir, por el vértice P1, de P1 a P2, ¿qué significa? La parte que colinda con el hospital es de 13.35. El vértice P2 de P2 a P3 qué significa la entrada que está con una medida lineal de 8.33 metros. El vértice P3 P3 a P4 es la zona que colinda con la Administración de Ciencias de la Salud, que está con 21.37 metros y de P5 a P1, que es lo que limita con el girón Jorge Basadre, ¿no? que tiene una medida de 23.54. Y en total, como ya se dijo, es 300.7 metros cuadrados, que, que en coordinación con el rector y tanto con el decano, se pone, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Juan Carlos Sucasaire Monroy por su participación. Queremos extender el saludo también al doctor Dante Johnny Choquehuanca Panclas, director del Departamento Académico. Muchas gracias por su presencia. Es propicio para poder invitar en esta oportunidad, para las palabras alusivas a la presente ceremonia de entrega de terreno, a cargo del ingeniero Néstor Eloy González Ucazaire, jefe de la unidad ejecutora de inversiones, a quien también lo invitamos en esta oportunidad, y lo recibimos con calurosos aplausos. Muchas gracias. Buen día con todos ustedes. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional de Altiplano. Eh, doctor Aliel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación. Señor decano de ciencias biológicas. Eh, dignas autoridades, queridos docentes. Eh, queridos estudiantes de esta escuela profesional de biología quisiera advertir algunas palabras en calidad como jefe de unidad ejecutora de inversiones eh, hace un momento que me ha antecedido el ingeniero Juan Carlos mencionó respecto a las características del terreno eh, indicando tanto el área como el perímetro yo quisiera eh, mencionar como unidad ejecutora de inversiones, estamos dispuestos ¿no? para que se pueda adecuar eh, el proyecto que ustedes supongo que están anhelando ¿no? y se pueda ejecutar. A través de esta unidad, nosotros eh, estamos llanos para poder elaborar el expediente o el estudio del proyecto que ustedes lo van a plantear en, en su oportunidad. Entonces, estamos eh, llanos para poder ejecutarlo y así eh, mostrar eh, el anhelo que ustedes tienen en bien de la Escuela Profesional Biología. Y eso espero también de parte de ustedes, que de alguna forma eso puedan agilizarlo, puedan plasmar para que se haga realidad. Eso sería de parte eh, de mi persona, que siempre estamos en el apoyo por nuestra universidad. Gracias por todo. Muchas gracias por la oportunidad que me dan para vestir mis palabras. Fue la participación del ingeniero Néstor Eloy González Ucazaire, jefe de la unidad ejecutora de inversiones de la Universidad Nacional del Altiplano. Es importante mencionar y recordar que hace poco la Universidad Nacional del Altiplano ha cumplido 168 aniversario de creación. Para lo cual se ha establecido diversas actividades como el inicio e inauguración de importantes proyectos que trae desarrollo para nuestra primera Casa Superior de Estudios. Y precisamente el día de hoy se hace la entrega oficial de terreno para las tres, o para los tres programas que cuenta la Facultad de Ciencias Biológicas. A continuación, señoras y señores, vamos a anunciar. Las palabras centrales a cargo del doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, a quien lo recibimos con calurosos aplausos. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Doctor Belisario Mantilla Mendoza, decano de la Facultad de Ciencias Biológicas. Doctor Dante Choquehuanca, director del departamento académico. Doctor Miguel Bravo, director de la escuela profesional. Señor director de la unidad de posgrado de la facultad. Distinguidos colegas docentes nombrados y contratados jóvenes y señoritas estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas. Hoy, en el marco de celebrar los 50 años de creación y funcionamiento de la Facultad de Ciencias Biológicas, formando profesionales para el desarrollo de Puno y el Perú, Hacemos la entrega oficial del terreno para la construcción de su moderno laboratorio equipado con tecnología de última generación. Hago la entrega oficial a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano. Hacemos la entrega oficial del terreno aprobado mediante resolución rectoral 2339-2024, con un área de 300.70 metros cuadrados. Igualmente, conforme se ha trabajado el plan de desarrollo urbano de la Universidad Nacional del Altiplano, a través de la unidad de planeamiento y modernización conforme a los planos que se ha trabajado por los profesionales especialistas se designa a partir de la fecha este terreno para la Facultad de Ciencias Biológicas Estamos comprometidos con la mejora de la calidad de la formación profesional. La universidad está trabajando juntos, unidos, autoridades, decanos de facultad, directores de escuela profesional, directores de unidad de posgrado, para mejorar la calidad de la educación mejorar la calidad de la formación profesional, innovar con nuevos paradigmas de la educación. Y para eso no basta tener la mejor plana de docentes, profesionales destacados, con vasta experiencia profesional, posgraduados, maestros y doctores, sino también necesitamos laboratorios y la facultad de ciencias biológicas por las características que tiene sus programas de estudio, necesita laboratorios y el compromiso de la autoridad era justamente apoyar a la facultad de ciencias biológicas y por eso el día de hoy estamos cumpliendo con nuestro compromiso en una primera etapa. De hacer la entrega oficial de este terreno para la Facultad de Ciencias Biológicas y en una segunda etapa se va a viabilizar. Aquí están los encargados del área de unidad Fórmula quienes tienen que viabilizar el proyecto de inversión pública. Se tiene que elaborar el perfil del proyecto. Una vez que se tenga el perfil del proyecto, seguramente el área usuaria la facultad, la dirección de la escuela profesional, van a revisar este expediente y ellos son quienes van a decir cómo quieren su laboratorio, con qué características. Entonces, en base a eso, los profesionales del área de la unidad de formuladora van a elaborar el perfil del proyecto y finalmente va a ir avanzando el proyecto hasta llegar al expediente técnico. Una vez cuando tengamos el expediente técnico, vamos a insertar a la programación multianual de inversiones para asignar el presupuesto. Una vez logrado la gestión del presupuesto, entonces iniciará la obra. Entonces, colegas, el día de hoy es un día de mucha satisfacción en el preámbulo de antesala de celebrar el nuevo aniversario para la Facultad de Ciencias Biológicas. Colegas, invocarle que sigamos trabajando todos, todos estamos comprometidos con la educación, todos estamos comprometidos con la mejora de la calidad de la formación profesional. Y desde ya, a nombre de la Universidad Nacional del Antiplano, reafirmamos nuestro firme compromiso de seguir trabajando por la Facultad de ciencias biológicas. Y en estos momentos hago la entrega oficial al señor decano de la facultad, la resolución rectoral y los planos de la entrega del terreno oficial. Muchas gracias. De esa manera el doctor Paulino Machacaari hace entrega de los planos oficiales del, de este importante proyecto que contempla la construcción de laboratorios para los tres programas que cuenta la Facultad de Ciencias Biológicas. Del mismo modo, hizo entrega de la resolución. A continuación, vamos a invitar a nuestras autoridades para que tengan a bien acercarse a la ubicación donde se encuentra el plano para su develamiento en esta ocasión un día de mucha satisfacción, como lo dice, como lo dijo el doctor Paulino Machaca, bueno, Paulino Machaca Ari, porque muy pronto la Facultad de Ciencias Biológicas contará con una edificación moderna para los laboratorios ya mencionados. Ahí está el plano donde se va a ubicar estos laboratorios. A continuación vamos a Invitar a nuestras autoridades para que se dirijan al lugar donde va a estar ubicado precisamente, pero antes la toma fotográfica, el registro de la fotografía oficial de estilo, junto a nuestras autoridades universitarias, autoridades de la Facultad de Ciencias Biológicas. Felicitaciones, que sea en buena hora. Este importante proyecto traerá consigo importante beneficio para los estudiantes, personal administrativo y por supuesto para toda la familia de la Facultad de Ciencias Biológicas. Hola. hola. Un cordial saludo para todos los seguidores. De nuestra página oficial de la Universidad Nacional del Altiplano, quienes siguen de cerca todos los acontecimientos que tiene la Universidad Nacional del Altiplano, y hoy precisamente estamos en otra actividad: en la entrega de terreno para la construcción de laboratorios para la Facultad de Ciencias Biológicas. A continuación se procederá con el rompimiento. De la chomba en señal de buen augurio en señal de agradecimiento a nuestra madre tierra, para lo cual invitamos al doctor Paulino Machacari para que haga el rompimiento correspondiente de la chomba. Vamos a pedir que también proceda con el, con el rompimiento al doctor Ariel. Doctor Ariel, lo invitamos también para que pueda romper el, el champán a este lado, por favor. En señal de buen augurio, en señal de agradecimiento a nuestra Santa Tierra Pachamama. Felicitaciones, que sea en buena hora de que este proyecto se haga realidad en el tiempo establecido según el proyecto que propone la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación, los vamos a invitar a retornar hacia el lugar principal donde se viene desarrollando esta ceremonia para la realización del brindis de honor. En estos precisos momentos, el doctor Paulino Machaca Ari realiza el reconocimiento del de terreno donde se va a edificar los laboratorios para las tres o para los tres programas. Recordamos que la Facultad de Ciencias Biológicas cuenta con tres programas, el programa de Ecología, Microbiología y Laboratorio Clínico y Pesquería. Estas autoridades continúan con el reconocimiento del terreno donde se dará, donde estará ubicado los laboratorios para la Facultad de Ciencias Biológicas. Se ha procedido con la entrega de la resolución oficial, de la entrega de terreno, el develamiento de la placa y así como también el rompimiento de la chomba. En señal de agradecimiento a nuestra Santa Tierra Pachamama y en estos momentos el doctor Paulino Machaca Ari, acompañado del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación, así como también del equipo técnico de la Universidad Nacional del Altiplano, retornan hacia el punto principal de transmisión para continuar con esta ceremonia. De entrega de terreno para la construcción de laboratorios de los tres programas de estudio de la Facultad de Ciencias Biológicas. Invitamos a tomar asiento a nuestras autoridades, así como también a los docentes, personal administrativo y estudiantes quienes nos acompañan el día de hoy en, esta, en este trascendental acto de entrega oficial de terreno para la construcción de los laboratorios. A continuación, señoras y señores, vamos a anunciar... Las palabras de agradecimiento que estará a cargo del doctor Belisario Mantilla Mendoza, decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, a quien también lo vamos a recibir con calurosos aplausos. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional de del Altiplano, doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación de nuestra universidad. Señores autoridades de la facultad, distinguidos visitantes y ponentes de un importante evento científico que en este momento se está llevando a cabo con ocasión del 50 aniversario de nuestra facultad. Distinguidos colegas de la Facultad de Ciencias Biológicas, señores administrativos, distinguidos y queridos estudiantes de la facultad, permítanme en primer lugar, henchido de satisfacción y alegría, recibir la presencia y la visita en esta segunda oportunidad, concretamente a la Facultad de Ciencias Biológicas. De nuestro señor rector, doctor Paulino Machaca Ari. En una primera oportunidad tuvo la gentileza de visitarnos a nuestro auditorio pequeño, de repente con la modernidad esto ya está quedando un poco estrecho y pequeño, y ahí manifestó con claridad que la Facultad de Ciencias Biológicas tenía que tener un terreno. Hoy, 18 de septiembre, un día antes del aniversario de nuestra facultad, cumpliendo nuestras bodas de oro, este ofrecimiento se hace realidad. Y se hace realidad precisamente para que nuestra juventud estudiosa, los estudiantes que ahora son parte de la plana tanto de la comunidad universitaria y específicamente de la comunidad biológica. A ellos quiero referirme de que este es el inicio de un gran proyecto, de un gran sueño, un sueño realmente hecho realidad gracias a la entereza, gracias al, a la identificación y el cumplimiento de la palabra empeñada de nuestro señor rector. No tengo palabras para expresar mi gratitud, mi alegría y satisfacción, porque precisamente sobre este terreno vamos a construir un sueño, ese sueño de que nuestros estudiantes tengan un laboratorio equipado y con la última tecnología en la ciencia y la tecnología, repito. Esto hará posible que nuestros estudiantes estén insertándose en el campo laboral con los conocimientos y tecnología adecuada y con una, con una plana docente de, estudiante, de docentes y personal administrativo que hacen posible forjar el desarrollo de nuestra facultad. Ya era tiempo, señor rector, de que nuestra facultad también se proyecte al desarrollo. Y solamente podemos decir que se puede proyectar cuando hay esa comprensión, ese ímpetu de desarrollar nuestra facultad como se merece. Son 50 años y creo que esto hace también grande esta oportunidad para poder decir, tenemos ya terreno para el laboratorio y ahora lo que nos falta es lo que ya dijo el señor rector seguir en la brega y hacer posible que se concretice pues este terreno que debe de albergar en una primera planta un auditorio acorde a nuestra necesidad y a nuestra realidad que sea compatible con la importancia de las ciencias biológicas donde podamos recibir a distinguidos ponentes como en este momento me acompañan distinguidas personalidades de la Universidad San Diego de Estados Unidos, de la Universidad Mayor de San Marcos y otros que nos han visitado y que en este momento estamos desarrollando la primera Convención Internacional de Salud. Igualmente, quiero hacer extensivo a cada uno de los distinguidos colegas expresar mi gratitud a los paz decanos que siempre han estado en esa brega de querer desarrollar y lograr un terreno más, pero no un terreno más para solamente hacer el auditorio en una segunda planta, en el segundo piso se debe de proyectar el laboratorio de microbiología del programa de estudios de microbiología y laboratorio clínico en la tercera planta debe estar debidamente implementado un laboratorio para el programa de estudios de pesquería y en un cuarto piso con todos los aditamentos que correspondan para el programa de estudios de ecología. Es decir, señor rector, nosotros tenemos claramente precisado y nuestro concepto de que... Lo, estos tres programas deben de ser atendidos con equidad. Debe ser atendido en igualdad de condiciones y así propender a la acreditación, que es un sueño dorado y esperado por mucho tiempo. Permítame, señor rector, brindar este vaso de champán como muestra de nuestra gratitud, nuestro cariño y nuestra satisfacción y alegría pidiendo al Todopoderoso para que este sueño que se hace realidad con la entrega del, del terreno también siga en esa perspectiva de lograr lo que ya usted ha comprometido. Muchísimas gracias, colegas, permítanme brindar con alegría por este gran logro que es parte de todos ustedes. El señor rector está acá y con ello creo que la, la alegría se cumple. Saludo doctor. Salud. Salud, colegas. Salud. Salud. Fueron las palabras de agradecimiento y el brindis correspondiente a cargo del doctor Belisario Mantilla Mendoza, decano de la Facultad de Ciencias Biológicas. De esa manera, señoras y señores. Eh, concluimos el programa de entrega de terreno para la construcción del laboratorio de los tres programas de estudios de la Escuela Profesional de Biología, facultad del mismo nombre, Facultades Ciencias Biológicas. Acto, que ha tenido la participación del doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, la presencia del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación, así como también. Hemos tenido la participación del de equipo técnico que conforma la Universidad Nacional de Latiplano. En su momento también nos ha acompañado el ingeniero Néstor Eloy Zucasaire, Néstor Eloy González sucasaire así como también el ingeniero Juan Carlos Sucasaire Monroy. Y también agradecemos la presencia de los destacados docentes, eh, personal administrativo, invitados especiales de la Facultad de Ciencias Biológicas, estudiantes, quienes han dado realce a esta ceremonia de entrega del terreno. Muchas gracias y será hasta una oportunidad. Los invitamos a continuación para posar a una, para una fotografía oficial de recuerdo junto a nuestras autoridades, así como también a toda la fa familia de la Facultad de Ciencias Biológicas.